Universidad Mayor de San Andrés, a través del Vicerrectorado y el DIPGIS, nuestro Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social, está trabajando arduamente en la educación en personas con capacidades especiales. Agradecemos mucho a quienes son parte de todo este gran equipo. Se está trabajando con voluntarios estudiantes y voluntarios docentes. Es muy importante de destacar que este trabajo se está realizando en forma conjunta entre nuestra universidad, Olimpiadas Especiales y Mariscal Brown, quienes conforman un grupo realmente de trabajo arduo e intenso por esta causa que es tan importante. Y reitero los agradecimientos a la carrera de medicina, a nutrición, a fisioterapia, a la carrera de psicología, a la carrera de educación, quienes también están en forma constante y permanente con sus docentes y sus estudiantes trabajando en este tipo de educación unificada. El mismo concepto que está detrás del fútbol unificado, donde se juega juntos y se aprende a través de herramientas lúdicas, creo que ya lo dice todo. Ver el compromiso de nuestros estudiantes de educación, de psicología, de nutrición, de medicina, de fisioterapia, para con aquellos niños que al tener una discapacidad o una discapacidad intelectual, en muchos casos, en oportunidades anteriores, habían quedado al margen de los que son las actividades normales. En ese sentido, creo que podemos mostrar justamente que no existe tal cosa como lo normal. Existe simplemente los jóvenes, existe la universidad, existe un país a que nosotros damos un servicio, y en este caso estamos mostrando un trabajo muy interesante. Me encantaría que jugaran un día unos niños con discapacidad con otros niños normales de la misma forma. Y se puede. Yo he ido demostrando en los trabajos que he hecho que los chicos pueden controlar, dominar, conducir el balón, que son cosas técnicas que un niño con discapacidad igual lo puede lograr. Les invito a todos los papás que tienen niños con discapacidad o sin discapacidad para que puedan ser parte de este proyecto, ya que se puede mejorar muchas cosas. Se podría entrenar, no sé, dos veces a la semana o tres, si es que se pudiera. Si hay un niño, tráiganlo, porque aquí va a conocer nuevos amigos, va a ser sociedad, que es lo más importante de un niño, porque en la casa está solo, conoce más tarde a los hermanos, a los primos, y más allá no, pero acá va a conocer nuevos amigos, nuevas amistades, y a través del juego van a aprender, digamos, a convivir. Qué es jugar, qué es divertirse, digamos. Ya, lo que venimos haciendo en cancha es un apoyo, todo lo que es desde el enfoque de medicina, como hacer, hemos hecho el registro de lo que es peso y talla para hacer una charla y hacerle un manejo, aclarar muchas dudas que pueden tener los padres en lo que es el peso y talla, cómo puede ser una alimentación saludable. También estamos haciendo charlas sobre lo que es el síndrome de Down, concientización, todo eso, y pues muchas otras dudas que puedan tener los padres en cuanto a su salud personal de ellos, como puede ser lo que es artrosis, artritis, sus articulaciones, el correcto lavado de manos para los niños, y que en sí puede llevar a muchas enfermedades. Entonces, para que lo tengan claro los padres y los niños. Ha sido muy lindo trabajar con todos los niños, son súper tiernos. Algunos realmente sí se necesita poner más empeño, y Dios mediante, a la larga, con mayores recursos se puede hacer más cosas inclusivas como esta, pero realmente es muy bonito y es muy, muy genial. Entonces es muy bonito ampliar los conocimientos, y además que son te da una manera de vista muy bonita, porque ellos pueden hacer todo lo que normalmente hacen todos. No hay limitaciones, solo que sí necesitan ayuda. Entonces eso para mí es un conocimiento bonito para el futuro, para mi carrera, para el internado. Entonces me gusta mucho trabajar con ellos.
he estado muy feliz, ¿no? Ha sido algo satisfactorio porque mi hijo mayor, ¿no? Tiene autismo, ha logrado adaptarse, ¿no? Acoplarse a nuevas prácticas, ¿no? Porque es algo difícil el cambio de rutina, ¿no? Y para mis otras hijitas también ha sido beneficioso porque tanto en la motricidad gruesa, en la fina, el comprender las instrucciones que da el profesor les ha ayudado a desenvolverse mucho mejor, ¿no? Han ido evolucionando, ¿no? Mejorando mucho en ese sentido. La inclusión es trabajo de todos y lo hacemos desde la universidad. Thank you.